Bueno, hemos venido acá con el intendente y el que está encargado de Carne San Luis a conocer el espacio para ver dónde nosotros podemos acercar todos los productos, tanto de Sol Puntano, lo que genera Sol Puntano, y todo lo que genera los pequeños y medianos productores que, si bien tienen su canal de comercialización en la feria, nuestra idea es tratar de tener un canal continuo, diario, para que puedan ofrecer sus productos a buen precio, accesible, que les sirva a ellos tanto para que les entre económicamente como para el vecino que pueda comprar productos más accesibles económicamente. Lo primero que vamos a hacer, o sea que ya lo estamos trabajando, es con los pequeños y medianos productores que han asistido a todas las ferias, que han tenido una continuidad, han tenido un apoyo durante año y medio, dos años que estuvo la feria, y bueno, vamos a basarnos primero en ellos. Seguramente con las ferias que continuemos vamos a ir teniendo más mayor caudal de productores que se inscriben, y de acuerdo a eso lo vamos a ir también trayendo, acercando. Tanto la idea es traerlo a este supermercado, comenzar como una prueba piloto y después ir en otro supermercado, como comentó el intendente, y bueno, también llegar a Villa Mercedes, y bueno, y ahí ir ampliándonos a toda la provincia. Eso depende pura y exclusivamente de la cantidad de productos que tenga el pequeño y mediano productor, porque por lo general es muy pequeño, entonces no tiene por ahí la cantidad para nosotros traerlo todos los días. Entonces nosotros tenemos que ver de qué forma articulamos para traer por ahí uno un día, después traer otro, ir viéndolo de esa forma para que ellos vayan creciendo y se vayan desarrollando económicamente y como mini empresa. Se ha armado un equipo en el Ministerio de Producción que va a tener la tarea tanto de asesoramiento profundo para que pueda crecer en todos los detalles, tanto desde una etiqueta hasta la salida comercial, y otro sector que se va a encargar de ser el nexo con estas entidades para comercializarlo, generar eventos y generar diferentes formas de comercialización para que ellos tengan mayor caudal y puedan, o sea, que se haga una rueda, que la rueda empiece a girar. Una vez que empiece a girar, ya, o sea, nos vamos a beneficiar tanto, se van a beneficiar ellos como la gente que viene a comprar y que va a tener un producto más accesible a su bolsillo.